pueden inscribirse para pedir esta jubilación anticipada. Muy bien, y después viene el 3 de octubre a las 5 de la tarde cuando jueguen River Boca. Sí, Belén ya estaba tranquila porque no solo tiene la entrada, sino que además está vacunada, claro. Sí. Saltaron algunas alarmas después de lo que dijo Matías Lamens el otro día, más aún todavía porque no solo dicen que van a pedir una vacunación, sino que todavía no salió no sabemos el decreto. Los requisitos. Exactamente. Decimos Belén porque Belén es abonada a River, sí, y ya sí. Sacó la entrada, tiene es todo. Una de las la 36, que se agarra para avalanchas. La cuota al día, todo. La cuota al día, pero claro, todos los deberes. Ella y el resto de los 36.000 hinchas de River, bueno, tienen tiempo hasta domingo. Yo pienso en los de Aldo Civi, ¿no? Mañana 7 claro. De la tarde todavía están esperando a ver qué sucede. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? Matías Lamens anticipó que al menos van a pedir la primera de las vacunas. Bien. Diego, en lo que va a ser este superclásico, la vuelta al público, el quinto del año. Yo la verdad me sorprendí, se jugaron cuatro ya este año, cuatro empates, ajá. Dos veces ganó Boca por penal. Penales. Pasamos de un año sin superclásicos a un año con ya cinco superclásicos con el arbitraje de Fernando Rapalini. Va a dirigir su tercer superclásico. Los primeros dos también empataron. Así bueno. Que, bueno, no quiero decir que se está redireccionando. Pero este no hay penales, ¿no? Hacia algún lado. ¿Cómo? Sí, no hay penales. En este, no hay penales. Y yo le decía un poco a vos, Diego, se te cayó un lagrimón. Claro, Marcelo Gallardo está de 2014. ¿Puede ser su último superclásico? Sí, claro. Bueno, tiene contrato hasta fines de diciembre. Y hay que anticipar una cosa más. En diciembre son las elecciones en River, ¿no? Ajá. Jorge Brito va a ir como candidato del oficialismo. No sé si la continuidad de Gallardo va por ese lado. No, pero depende pero, todo de él mismo, ¿no? Y si va quiere seguir, sigue. Si no quiere seguir, se va. Va a ser el primero de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca, el máximo ganador en la historia de Boca. Mañana vamos a hablar en detalle de los dos equipos, pero quiero darles un pequeño anticipo por el lado de River. Matías Suárez y David Martínez están prácticamente descartados. Por el lado de Boca, seguramente muchos debutantes, entre ellos los juveniles, ¿no? Luis Vázquez, Rodrigo Montes, Aaron Molina. Bueno, vamos a esperar. Lo que yo más estoy esperando, y sobre todo los hinchas del fútbol argentino en general, más allá de Boca y de River, es que, bueno, sean los requisitos para la vuelta del público a las canchas. Bueno, habrá que esperar. Estamos dándole F5 al boletín oficial. Nos vamos a una pausa, nos queda media